pidiéndole al Señor que nunca me muera, estoy ready. Siempre ando ready, estoy callando ready, Pokémon del no cover. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Aujourd'hui, on est dans cette interview un peu spéciale parce qu'on est avec Carlos Mena. Il vient de l'Équateur. Il est rappeur et boxeur. Pour commencer, je vais le laisser se présenter et puis aussi parler des Jeux Olympiques. Mon nom est Carlos. Carlos Mena. OVN. Et pues, para mí, los Juegos Olímpicos parecieron algo. Yo creo que lo último del deporte. Y fue una gran experiencia que tuve allá de estar entre los mejores del mundo. No soy el mejor, pero estuve con los mejores y para mí eso fue muy importante. Y con los resultados que obtuve en esta competencia, pues no satisfecho al 100. Bueno, pues terminó mi competencia. Y pues contento con lo que hicimos. Contento con subirnos al ring y demostrar que con la 4, seguimos con la 4, pues demostramos que este servidor no está fácil y vamos a guerrear con el que sea siempre al ring. Vino francés, con la derrota del francés, pues no nos sentimos bien porque podríamos haber hecho mejores cosas. Es más, en toda la competencia, al rival más fácil que yo vi era francés, y al francés y yo le podía hacer muchas cosas. Alors dans ta catégorie, il y avait aussi le Camerounais Hassan Ndam que j'ai déjà interviewé. Alors est-ce que tu le connaissais ou qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Je connaissais le boxeur de Camerún. Yo ni siquiera hice con él en los juegos. Nunca he hecho con él, ni tampoco lo conozco. Ni tampoco conocía a ningún boxeur de la competencia. Alors sinon, est-ce que tu as des futures compétitions? Pues futuras competencias, porque hay... Lo que hay de ahí va, poder mundial, panamericano, bolivariano y todo eso para escalar 4 años hasta llegar a unos Juegos Olímpicos en Tokio. Son los que se vienen pronto, las competencias de preparación, los topes internacionales y los topes del país. Alors toi, en plus d'être boxeur, t'es aussi rappeur, alors je vais te laisser un peu en parler. Le chamaquito de barrio, siendo el gallo siempre underground. ¿Quién soy? El que nunca se deja, brega como quiera, mi manera. ¿Quién soy? Sobre la música, pues claro, soy rapero, hago rap. Y en un futuro voy a hacer música profesional, que se la goce especialmente en mi país. Y en mi país que se reparta a fuera del país, a la gente de afuera. A la gente de otros países. Eso, hago música, soy rapero, underground y estoy sonando con el juego que he hecho. Y el rap francés también lo conozco a raperos de Francia, a Foggy Lagas, a Buba y a otros más que no recuerdo de sus nombres. Y la dernière question de l'interview, ¿est-ce que tu as d'autres sports préférés? Pues mis deportes favoritos son el básquetbol y el fútbol americano. Y la pasión es el boxeo. Y c'est la fin de l'interview. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, tout ça, vous abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Yo no busco bronca, busco respeto, bendito sea el Señor. Tengo movimiento, tampoco soy perfecto. Tengo defectos como otro ser humano que quizá fue mi maestro.